Mirad qué fácil. Lo primero, cogemos los huevitos y empezamos, a ver, voy a quitar un poco de potencia, ahí, a batir. Ya ves, rapidito. Vete rallando en el chocolate. Rallo el chocolate, a un bol. A un bol. Va. Le vamos añadiendo aceite poco a poco. No vamos a utilizar azúcar porque la leche condensada ya tiene todo el azúcar que necesitamos. Ya sabes que es leche de Galicia. La leche condensada es leche de Galicia, ¿eh? Se hace con leche de Galicia. Pues la leche de Galicia es de lujo. De la mejor. De lujo. Bueno, y ahora vamos a echar, como no vamos a llegar a medio bote, ¿eh? Ahí. Vamos apretando. Ya veis, dejo de apretar y deja de salir. Ahí, poco a poco. Y le damos con esto todo el dulzor. Suficiente. Esto entero, todo no te hará falta igual, ¿no? No, unos 70 gramos. Vale. Ya no voy a batir más. Suficiente. O sea, que los que no tengáis máquina, pensar que también a mano se puede... ¿Con una varilla? No hace falta, bien, eso es. ¿Batiendo bien con una varilla? Eso es, no hace falta ahí estar mucho rato. Vamos a poner la levadura con la harina, la ralladura de limón. Añadimos aquí. La harina la he tamizado antes de cogerla, de ponerla aquí. Tamizada, siempre tamizada. Que quede fina, fina, fina. Sí, por si pasarla hay algún... por un colador, eso es. Que sea algún grumo, alguna bolita, ¿no? Eso es. Ahora echamos todo aquí. Ahí. Y eso lo mezclas ya con la lengua. Esto lo mezclo con la lengua. Lo metemos en la manga. ¿Tengo el horno encendido, Carlos? Sí, sí, ¿calentito? Sí, calentito está. Ahí, perfecto. Es lo que tenemos que tener la cuidado. Manga dispuesta, ¿no? Sí. Y ahora, ya veis qué fácil es. Y esto, pues para merienda, desayuno, lo metes en una lata, te aguanta... Lo has hecho en un boleo. En un boleo, en un boleo. O sea, es que son cosas que a mí me parece increíble que se compren. Un fin de semana de estos que llueve, que no tienes plan, y dices, oye, venga, con los niños, vamos a hacer esto. ¿Eh? ¿Así está bien? Así está perfecto. Va. Vamos allá. Entre los dos, vamos. Ahí. ¿Qué tal voy? Muy bien. Bien, vale. Muy bien. Venga. Vamos a poner encima un poquito del chocolate rallado ese. Bien. Y lo vamos a meter al horno. Aquí, así. Eso así es. Así mismo. Ahí. Uy, uy, qué bonito. Pues esto lo podéis hacer en casa tranquilamente. ¿Qué te parece? Buah. Vaya presencia. Sí. Mirad, con lo del chocolatito, cómo revientan, al fermentar dentro del horno. Han subido. Han subido fácil, muy bien. Sí. Magdalenas auténticas, hechas en casa.